Nous allons parler d'obsolescence programmée. Vamos a hablar de la obsolescencia programada. En 1962, Vance Packard publicó El arte del despilfarro. En este libro se describe la obsolescencia estética. Todos la conocemos. Es la publicidad, la que nos hace ganas de sustituir un producto por otro cuando el producto que tenemos actualmente sigue siendo funcional. Estoy buscando reemplazar este teléfono por otro mientras que mi teléfono sigue funcionando. Es lo que se llama obsolescencia estética o cultural. Luego está la obsolescencia funcional. Por último, está la obsolescencia programada. En el Código de Consumo francés, la obsolescencia programada no solo se reconoce como un delito, sino también se define muy precisamente. La definición de obsolescencia programada es un conjunto de técnicas por las cuales un emisor en el mercado pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto con el fin de aumentar su tasa de sustitución. Esta definición es única en el sentido de que Francia es el primer país que reconoce la obsolescencia programada como un delito. Y esto se define por tres elementos. Primero, un elemento material. La obsolescencia programada se define por un conjunto de técnicas. Después, un elemento intencional. El emisor en el mercado debe deliberadamente reducir la vida útil de un producto. Por último, hay un motivo detrás de estas técnicas que se utilizan deliberadamente, y es que hay que buscar aumentar la tasa de sustitución de ese producto. Francia, pues, ha reconocido la obsolescencia programada y no solamente la reconoce como un delito, sino que la combina con posibles penas de hasta 2 años de prisión, 300.000 euros de multa para el que lo comete, y en términos generales, el importe de la suma puede incrementarse en proporción a los beneficios derivados a la infracción hasta el 5% del volumen de negocios medio anual. En otras palabras, la multa puede ser enorme, más allá del impacto en la reputación que podría tener sobre el fabricante. Sobre la base del reconocimiento de la obsolescencia programada como un delito, varias denuncias se han planteado y lo ha hecho la asociación HOP, Alto a la Obsolescencia Programada. Primero, en septiembre, contra un fabricante de impresoras. Pero vamos a ver otra que presentó en diciembre de 2017. Un foro publicó un mensaje que mostraba que su teléfono Apple iPhone, ese teléfono tiene un rendimiento que disminuye después de la actualización del sistema operativo. Sobre la base de este post del usuario, Geekbench, una página web cuya información encontrarán en el MOOC, publica una comparación de varios miles de iPhone y su rendimiento en función de las actualizaciones del sistema operativo. Los resultados son incuestionables en materia cuantitativa. Hay una disminución significativa del rendimiento del teléfono después de las actualizaciones del sistema operativo en algunos modelos y algunas actualizaciones del sistema operativo. Después de estos dos artículos en Internet y todo el aura mediática que esto tendrá a nivel mundial, Apple debió reconocer a finales de diciembre de 2017 que efectivamente las actualizaciones del sistema operativo en ciertos modelos y algunas actualizaciones disminuyen el rendimiento de los teléfonos. Pero no explica diciendo que la empresa buscaba aumentar la tasa de reemplazo del teléfono, sino que era menester para evitar que el iPhone se detuviera de forma inesperada. En otras palabras, Apple buscaba principalmente, según ella, a garantizar una experiencia del usuario que fuera buena. Pero este es otro punto de vista que expresa cuando HOP presenta una denuncia contra Apple Francia en diciembre, exactamente al mismo tiempo, destacando que Apple reconoce no solo que las actualizaciones afectan el rendimiento, sino que hay una disminución del rendimiento del teléfono como resultado de esas actualizaciones. Sobre esa base y sobre otro punto, que es que estas actualizaciones se producen a menudo cuando se lanzan nuevos modelos de iPhone. Según la asociación, estas actualizaciones buscan deliberadamente reducir la vida útil de los teléfonos para aumentar la tasa de reemplazo. Apple se defiende y publica dos artículos que se pueden consultar en Internet. Primero, un mensaje a los clientes sobre la batería y el rendimiento, y después,
Sobre las baterías y el rendimiento del iPhone, la empresa publica una serie de decisiones que ha tomado para facilitar la sustitución de la batería, ampliando así la vida útil de los iPhones. Por ejemplo, reduciendo el precio de sustitución de una batería. Hoy, el juicio se está llevando a cabo y la queja está en curso. Por lo tanto, no sabemos si la denuncia será reconocida y si el delito será reconocido. Lo que sí sabemos, no obstante, es que las expectativas de la sociedad de prolongar la vida útil de los productos son reales. Por ejemplo, iFixit, una iniciativa independiente de Apple, o la asociación Hop, que está existe hoy, y uno puede consultar esta plataforma gratuita en Internet que pone a disposición de los usuarios una serie de tutoriales para reparar por sí mismo su teléfono o una serie completa de productos. Se puede ver, por ejemplo, la parte inferior a la izquierda. El tutorial indica cómo se reemplaza la batería del iPhone 6. Todos estos tutoriales están a disposición y todas las herramientas para hacer estos reemplazos, para si es menester, por ejemplo, un tipo de destornillador, también se pueden obtener en línea y se los puede comprar en esta plataforma. Se trata de una iniciativa que muestra o demuestra que la obsolescencia programada en términos generales y la prolongación de la vida útil es un verdadero tema para los consumidores. En términos generales, culturalmente, la obsolescencia programada y los tres tipos de obsolescencia son reconocidos hoy por una serie de iniciativas. Por ejemplo, el libro de Serge Latouche, Bueno para romperlo, bueno para tirarlo, describe, según Serge Latouche, ciertos casos de obsolescencia programada. La película Ready to Throw Out, Listo para tirar, describe la historia de este concepto y muestra, según el director, casos de obsolescencia. Por último, distintas páginas web, como el de la asociación OP, ponen a disposición de la gente una serie de recursos e iniciativas que buscan aprobar la obsolescencia programada y hacer que los vendedores, los productores, estén de cara a estas expectativas de la sociedad para hacer productos más duraderos, con mejor diseño ecológico y más reparables. Estos son, pues, la actualidad de la obsolescencia programada en Francia, que, como habrán entendido, va a evolucionar en los próximos meses. Y a su juicio, ¿qué productos se verán afectados o se verán afectados por estas prácticas de obsolescencia programada? ¿Qué son concernés par des pratiques d'obsolescence programmée?